Oigan, la neta, nos sentaron en un lugar súper bonito y nada, ya viene la tragadera. Venga, yo les digo la neta, si no me gusta algo, se los digo. Ya viene, ya viene, ya viene. Es como si viniera el amor de mi vida. Me dijeron que es de mala educación que no me coma todo lo que me dio el chef. Sí, más vale que lo hagas. Pero quiero compartir. Mira, vamos a empezar con el primer plato que hicimos, que es el tiradito de sierra. Ok. Y te dejo las salsas de la casa, que estas también las hacemos aquí. Entonces, te digo, realmente la comida que hacemos nosotros aquí es como comida que ya se conoce en algún momento o ingredientes que ya conocemos. Y nada más les damos como una pequeña vuelta de tuerca, le damos un tratamiento diferente a los ingredientes para que tenga como algo, no sé si llamarlo novedoso, pero sí diferente a lo que normalmente pruebas, ¿no? Producción, juro guardarles, se los juro. Pero si sabe mal, neta, no. No, no les guardo. No les voy a guardar. No te preocupes, ahorita hacemos más para ellos. Mira, oye, atento el chef, eso es importante, claro. Luego sí hay unos que, ¿no? Oye, pues a ver cómo le hacen, ¿no? No, no. Híjole. ¿Qué te gustaría tomar? ¿Un cóctel, no, no, una cerveza? Él lo dijo. Él lo dijo, es viernes. Es viernes, todo se vale. Todo se vale. ¿Tienes cóctel o algo? Sí, claro. ¿Qué te parece si te mando...? Lo que tú quieras. Ok. Tú mandas, tú eres el que sabe qué es lo bueno acá. No mames, está de huevos. Está de huevos. Güey, quiero que lo pruebe la producción. Nuestro siguiente plato, como te decía hace rato, era una de las ensaladas más populares del lugar, que es la ensalada de aguacate, betabel y queso de cabra. Enséñame a comer esto, por favor, porque se come de uno por uno, se come todo. Yo te recomiendo que vayas probando un poco de todo y vayas dejando que los sabores se vayan conjuntando, ¿no? Va. Tal vez la última parte sea... Yo sería la que lo revuelve. Si eso te hace feliz. Sí, me hace feliz. Por favor, adelante. Por mí no te detengas. ¿Cómo ves? Lo voy a hacer, ¿eh? Adelante, por favor. No te ofendo. No, claro que no. Güey, es que no sé, no lo ya sé. Ya dejé de ser un purista de la cocina, ya... ¿Por qué dejaste de serlo? Pues porque la gente come como le gusta comer y uno no los puede obligar a comer de determinada manera. Pero eras ese, sí. Eras esa persona. Sí, sí, sí. Ya me vine. Gracias, no, sí. Qué amable. Sí, revuélvalo, sí, revuélvalo. Sí, esto de huevos revuelto. No, es que rico. ¿Qué tal la combinación? A pesar de que lo revolví, sí siento los sabores uno por uno. O sea... Y las texturas primero, también. Sí, ¿no? Primero sentí de que el aguacate y luego el queso, el chile. Bien, hermano. Gracias. Bien. Sí, son sabores como muy particulares. Sigo sintiendo los sabores. Uh-huh. Y se van a quedar ahí un buen rato, ¿no? No se van a ir el no mames. ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? ¿Quieres probar el siguiente plato? Sí, claro. Bueno, que quiero que el dicho. Colo. ¿Y qué tal? ¿Te gusta el espacio? ¿Te gusta el lugar? Me encanta. Les estaba diciendo que... No mames, está de huevos. Parece que estoy viajando en el tiempo. Es una construcción que tiene más o menos 150 años. Inicialmente era un solar. Un solar era la recompensa que le daba Cortés a sus soldados después de la conquista. Entonces, este predio se lo dio a un soldado que tenía un apellido que empezaba con G. No recuerdo si era Garcés, García, González, Gonzalo, una onda así. Y lo que hace la señora, que se llama Francisca Campero, es una fundación. Y lo que saca de rentas lo usa para donarlo a orfanatos, beneficencias, ¿neta? Hospitales. ¿Sí? Y a nosotros nos gusta saber que aportamos un poco, claro, en ese sentido, ¿no? Que no estemos haciendo un restaurante frívolo, sino que tiene como también un poco de misión, ¿no? Este es nuestro Moscow Mule. Es un cóctel clásico ruso. Sí, este cóctel en todos lados se hace con cerveza de jengibre, vodka y cítricos. Nosotros, en lugar de usar cerveza de jengibre, hacemos un preparado de jengibre casero. Okay. Y utilizamos una cerveza lager ligera para amenizar todo y conjuntarlo, ¿no? Se vale, ¿no? Es muy temprano. No, ya es tarde, nunca, ¿no? Nunca es tan temprano. No mames, qué ricura de cóctel, güey. Sí sabe a cerveza. Claro. Pero sabe a cóctel. Es cerveza con cóctel. El mata no nada más comes bien, bebes bien. Y nosotros lidiamos con profesionales, ¿no? Okay. Este plato es la sopa de tortilla que montamos allá.
y ahorita pues ya te la estamos sirviendo. Claro que lo recuerdo. A ver. Ya está caliente, ¿verdad? Sí, un poco. Güey, qué puta ricura. Tienes la textura de la tortilla crocante, el chile frito, un poco el aguacate, lo suave. Ay, güey. El sabor del caldo también. Sí, es como frijol, pero no es frijol más. O sea, sí. Tengo que probar de nuevo para decirles. Güey, no mames. Quiero hacer todo esto en mi casa. Ellas son las que haga el pulpo, por favor. Mi alma se está curando. Te lo juro, te lo juro. Bienvenida a gastritis. No, yo no puedo, ¿no? Sí, lo sé, lo sé. Así pasa. El chile tiene como esa facultad de que si hablas y te entra aire en la lengua, en contacto con la lengua, se seca la saliva, que es lo que te está refrescando un poco la lengua, y la capsaicina otra vez entra en contacto directo con las papilas y te vuelves a enchilar, ¿no? O sea, tip para los que están enchilados. No hables, cállate y no dejes que entre aire a tu boca. Eso es real. Y toma leche. ¿Leche? Leche. Si no quieres tomar leche, solo cállate. Este es un pulpo zarandeado con papitas cambray. ¿A ti te gusta que te zarandeen? Sí, bastante. ¿Sí te gusta? Sí, okay. No, es mi deporte favorito, después de cocinar. Después de cocinar. Venga, venga. ¿Y cómo se come esto? Pues es comida mexicana con tortillas hechas en casa, ¿no? Venga. ¿Y por qué esto no lo hiciste en mi cara, por ejemplo? Ah, porque te ibas a asustar y íbamos a matar el pulpo en tu cara y todo eso, y pues es un shock fuerte. ¿Sí es? No, claro que no. No, pero iba a tardar un poquito más en hacerse, entonces no quería que se enfriara la sopa. Perdona, pero esta es la tortilla que estaban haciendo en nuestra cara atrás de nosotros. Ah, claro. O sea, son recién hechas. ¿Sí? Venga. No mames, ¿qué pedo? Güey, es que desde que está aquí, ya sabe. Te lo comes y empiezas a ver más. No termina. Se siente la textura de la carne, del pulpo, el sabor del chile. Es muy suave. Uh-huh. Es muy suave. Los pulpos que yo conozco o que son yo me he comido. No solo eso, son duros. Es como. Sí. Es muy suave. Es tan suave como mi cora. Wow. Ahora el taco. Pues debe de estar bien hervido y bien cocinado también. Sí. La combinación papa. El pulpo. Es ganadora, ¿no? Es muy ganadora. Y la tortilla, está exquisito. No puedo. Sí, la tortilla no. Suavecita, dulce también. No mames, en verdad. Nunca había venido a un lugar así en el centro histórico. Nunca. Ya quítenme esto de aquí porque en 3 segundos se va a desaparecer. Por favor. ¿Sí? ¿Te lo quitamos? ¿Le pides a Salatiel el siguiente plato, por favor? Sí, quítamelo. No como la sopa, que no podía parar. No la sopa parar. No podía parar. Sí, lo sé, lo sé. Pero es que soy muy fan de la sopa. Y de verdad, es que no quiero decirlo, pero sí es de las mejores que he probado. No quiero decirlo. Gracias. Porque van a decir, no mames, pues estás aquí, está enfrente. Sí, ni modo que le digas que está fea, ¿no? Este es otro cóctel de aquí. ¿Por qué adivina, Sara? Este cóctel se hace principalmente con sirope de violetas, que le da ese colorcito ahí como oscuro. Lleva vodka, un poco de ginebra y refresco de jengibre. Pero no me dijo, ¿por qué vino Sara? Lo que pasa es de que la mayoría de los cócteles, nuestro barman es historiador también, estudió historia y demás, y él fue uno de los que nos dio como mucha información acerca de este lugar. Tenemos muchos cócteles en la carta que tienen nombres como el Tuxtepecano, el Aguizote, que hacen referencia a los diarios que escribía Filomeno Mata. Filomeno Mata es la calle donde estamos, y Filomeno Mata era este periodista de la época de la Revolución que gracias a sus publicaciones pues aportó al tema de la Revolución Mexicana, ¿no? Y él pues publicaba estos diarios, ¿no? La Divina Sara, me parece que él lo hizo por el nombre de una mujer que tenía algo que ver con Filomeno Mata, ¿no? Entonces es... Todos tienen como un poquito de su historia, ¿no? Wow, hasta el nombre, o sea, claro. Todo, lo pensaron muy cañón, no es como tú que haces la tarea un domingo en la noche y pues todos salen bien. Pues a probar. Por favor. La Divina Sara, a ver, yo digo a ver si era buen amante o no. ¿Quién sabe si era buen amante? Esperemos que el trago sí. Güey, ¿cómo es posible que sepa a zarzamora si ni siquiera...
por el, la garnitura. Pero tiene como algún... Violeta. Tiene violeta. Pero no tiene un... Perdón. ¿Tiene algún saborizante? El sirope de violeta. Pero de zarzamora no. Eso tiene una explicación. Si te das cuenta, cuando le tomaste el vaso, las zarzamoras estaban muy cerca de tu nariz. El 70% del gusto en una persona no está en la lengua, está en la nariz. ¿En serio? Voy a comer lechuga con un pastel aquí. Sería una buena idea. Es una gran idea, no claro. sabía eso. Sí, sí, ¿es sí. real? Sí, es real. Por eso cuando tienes gripa, la comida no te sabe porque tu nariz está obstruida. No mames, acabas de salvar mi vida con ese dato. Pastel, pastel, lechuga. Ajá. Gran tip. Gorditas de chicharrón y... Sí. Lechuga. Lechuga. Espinaca. Sí. ¿Qué más da? El siguiente, que es cóctel. Este es un coctelito que hacemos aquí. Está hecho a base de mezcal, mango y naranja. Mezcal, mango y... Naranja. Lo servimos en un jarrito de barro con chile, con el vaso escarchado, con chile. Se llama aguizote. Perdón, pero este sí es merecedor de una foto. ¿Se llama qué, perdón? Aguizote. Como el diario que publicaba Filomeno Mata, ¿no? En la época de la Revolución, ¿vale? Lo tienes. Muy sencillo, muy rico. ¿Qué es? ¿Mezcal? Mezcal. Mango y naranja. Así es. Fácil. Todo natural. Todo natural. Todo natural. Nunca usamos nada enlatado ni nada por el estilo. Todo lo hacemos 100% con producto natural. Sí sabe mucho a mezcal. Perdona. Es que odio el mezcal. ¿No te gusta el mezcal? No. Wow, no sabía. Y ese te lo trajimos por... Es mi culpa, es mi culpa no, porque... Alguien me dijo, yo como todo y bebo todo. Pausa, pausa. Tengo que decir algo. No sabe tanto a mezcal, entonces sí me pero lo tomo. Pero tú lo sientes duro el mezcal. No tan duro, es que es eso, no tan duro, entonces está cool. No me gusta el mezcal, pero está bien bueno. Los siguientes son unos tacos de barriga. Ya sabe mejor al tercero, ¿ya ves? Ya. Es como siempre, como todo el alcohol fuerte, ¿no? Ya sabe menos a mezcal. Ok. Estos son nuestros tacos de barriga. La misma barriga que tú probaste en la sopa de tortilla, también la hacemos en tacos. Ok. Estos tacos los acompañamos con rábanos encurtidos, salsa borracha y un poquito de frijol refrito con hoja de aguacate. Ok. Qué delicia. Venga, pues... Con limón y todo, ¿no? Lo que quieras. Entonces dices que es necesario el cítrico. Te ayuda. ¿Para qué me ayuda? Te ayuda para disolver un poco la grasa en la lengua. Venga. De hecho, por eso usamos los rábanos encurtidos en ese plato también, ¿no? Venga, ¿se siente como crujiente de aquí? Uh-huh. La piel. ¿Es la piel? Es la piel. Y lo suave de la carne también. No, y la tortilla, y el frijol. Mira, no comí rábano. No puedo. Y es el mismo corte de carne. Nada más. ¿Lo voy a hacer? No está igual. Digo, de hecho, ese es como un poco el concepto del lugar. Comida de toda la República y del DF adaptada a Mata, ¿no? Por eso digo que hacemos comida chilanga. Comida chilanga. ¡Uy, qué delicioso! O sea, perdón, pero te hablo y siento el sabor de... No, está perfecto. De todo. De lo que estás comiendo. De lo que estoy comiendo. Al comerlo y masticarlo, obviamente siento la textura. No quiero irme nunca. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay lugar en la barra, digo, igual, si quieres. Todavía te falta el postre. Pablo, venga. Bueno, pues ahora tenemos el postre. Este postre es como uno de los estrella del lugar. Perdona, ya sabes lo que hago. Adelante. Sí, no. Es un plátano macho al horno con nieve de mezcal. Nieve de mezcal, qué rico. Entonces, pero tiene arándanos y es muy suave el sabor del mezcal ahí. Bueno, pues primero el plátano, porque me va a ayudar. No sé a qué, pero me va a ayudar. Okay, está suave, es un plátano macho suave, muy, sí, sencillo. No es duro, oye, no. Ahí está duro. Es porque lo horneamos en el horno de carbón,
su horno de hecho, favorito, ¿verdad? Sí, de hecho, si ves la cáscara, está carbonizada. ¿Esto qué es? Es lechera. Es leche condensada. Este quisimos hacer un postre como muy emblemático de la ciudad. Y me imagino que has escuchado ya, los cochecitos claro. que van y suena un silbato espantoso que te revienta las orejas, pero los camotes y los plátanos son deliciosos. Entonces quisimos hacer algo semejante. La diferencia es de que, bueno, pues ellos cuecen sus plátanos y su camote en vapor, como en una locomotora, y nosotros usamos directo el carbón para darle como ese toque ahumado. Y rico. Es que sabe ahumado. Claro. Está ahora muy sí, mamón. Si lo pruebas con la nieve de mezcal, va a ser menos agresivo el mezcal en tu lengua. Veamos, con plátano. Con plátano. Me hizo feliz. La combinación de caliente, frío. Claro, nunca falla. ¿No? Está muy bueno. Qué bueno, ¿te gustó? Está muy rico. O sea, no es... Es que no sabe cualquier plátano macho y no sé si sea el horno, no sé si sea porque está ahumado. O sea, no, si yo voy y hago un plátano macho, no sabe así. ¿Y todavía te falta uno más? Todavía me falta. Nunca me voy a ir de aquí, hermano, nunca. Venga, pues, qué rico. Listo, los siguientes es un Oasis, es otro de los cócteles que hace Benny. Lleva una base de piña natural, triturada, cardamomo y licor. Es muy rico, ¿no? Pruébalo antes de que llegue el siguiente postre. Porque... ¿Antes de que me lo quite? Sí, la acidez y ese toque un poco amargo del cardamomo te va a ayudar a enjuagarte la lengua y te va a dejar probar el siguiente postre. Porque el plátano pues, puede ser un poco invasivo, ¿no? Esto no tiene nada de alcohol, no siento el alcohol. No, sí tiene alcohol. No lo siento. De hecho, todo es alcohol. No es cierto, eso es broma. Es ron, lleva ron. Está muy bueno. Ya es como... ¡Ay, qué rico! No está amargo. No lo siento. No lo sientes. Ok, qué bueno. El mezcal ya hizo su tarea, entonces. Definitivamente el mezcal ya hizo su tarea. El primero. El primero. El de cerveza ya. Ya desde ese ya hizo su tarea. Ya. Muy bien. Y nuestro siguiente postre, para que lo pruebes también, es un flan de coco hecho en casa. ¿Flan de coco hecho en casa? Güey. Es algo muy chilango. Bueno, el flan, es algo muy chilango. ¿Esto lo recomiendas, esta combinación? Sí. Esta o con el siguiente cóctel, que también es una buena opción. Pues con permiso. Dale. Está muy bueno. Es flan de coco. O sea, flan de coco, pero muy bueno. Mira, este te lo recomiendo con... Ya sabes, el cóctel clásico que está de moda ahorita. Con permiso. Adelante, por favor. Como experta de carajillo, ahí sí, está muy bueno. Muy bueno. Delicioso, ¿qué te digo? Muchas gracias. Qué gran final, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Pues nada. Pues nada. ¿Ya está? ¿Ya me voy o me vas a hacer engordar? Pues tú dime, ¿qué más quieres seguir probando? Yo por mí sigo sacando comida, ¿no? Yo la verdad venía por tres. No. Mira cómo me consintieron. No, de verdad, me encantó. En serio, sí recomiendo. Nunca había venido a un lugar así en el centro histórico. O sea, el centro histórico tiene este, como dices, como un ambiente muy... pues antigua, pero nunca había venido a un lugar así, o sea, desde que entras. Te digo, nosotros creemos que este lugar, la casa como tal, el inmueble ya tiene como un alma y una energía propia. Exacto. Y todo lo que hacemos aquí es un complemento de eso, ¿no? O sea, exactamente, no, la no comida se puede hacer de otra hace forma. Match. Sí, exacto. César, de verdad, muchas, muchas gracias. En verdad disfruté cada bocado, créeme que me vas a ver otra vez por aquí, si es que no andas ahí, si es que estás o no estás. Porque dicen que los chefs son muy rockstars. No, yo siempre estoy aquí. Sí son rockstars. No, de entrada, yo no soy chef, yo soy cocinero. Soy un hombre de batalla, los cocineros somos hombres de batalla. Venga, ¿no? O sea, si vengo, siempre vas a aquí estar. Estoy. Conste, si no, neta, díganle qué pasó ahí, hermano. Sí, a ver qué onda, ¿dónde andas? ¿No? Sí. Excepto los domingos que lavo ajeno, hago pozole y voy a remar a Chapultepec, todos los días estoy aquí. Pues ya está, muchísimas gracias. Gracias a ti, espero que lo disfrutes y espero verlos pronto.